bueno, feliz día primero. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, déjame mandarle feliz día a todos los colegas míos. Bueno, se ganó por fin, ¿no?, en este torneo. Sí, sí, creo que en las últimas dos fechas estuvimos cerca. Desde el juego creo que merecíamos irnos con algo más. No tuvimos esa cuota de estar fino para meter los goles, pero bueno, hoy justo se dio de otra forma, que llegamos casi dos veces y fueron dos goles. Sirve para sumar de tres, que bueno, como dijiste vos, era algo que nos hacía falta. Bueno, ¿qué pensaste en el penal? ¿Sabías dónde le iba a tirar? No, bueno, sé que Milton le gusta patear fuerte casi siempre, entonces bueno, fui para ese lado, traté de ir lo más lejos que pude, bueno, por suerte no fue gol. Y encima en este día del arquero. Sí, sí, bueno, fue un auto regalo y bueno, para el grupo sirve para sumar de tres puntos, que nada, que es lindo cerrar estos primeros seis meses de esta forma. Mañana asume Bacari. ¿Cómo crees que va a comenzar el ciclo del nuevo técnico de Independiente? Bien, bien, bien. Yo a Julio lo conozco de su paso por Godoy Cruz, obviamente en otro rol, pero es muy buena gente, es alguien que tiene mucha pasión por el fútbol, así que nada, es lindo que nos venga a dar una mano. Y bueno, ahora cuando se vuelvan a la práctica, como siempre, el grupo estará con todas las ganas para seguir creciendo día a día. Bueno, y qué lindo que la gente aliente a los chicos, ¿no? Los pibes. Sí, obvio. Eso es lo más lindo para este club y para uno como grande, ver que los chicos crezcan, que uno trabaja día a día para que eso pase, para que puedan sentirse cómodos dentro de la cancha y que se los vea bien. A mí me pone bien y sobre todo porque le hace muy, muy bien al club, que hace tiempo que no tenía tantos chicos en cancha todos juntos. La última que te hago, ¿esto tiene que ser el piso para que Independiente siga ahí creciendo de ahora en más? Sí, sí, lo de estas últimas tres fechas, como dije antes, que el equipo desde las ganas, desde la entrega, desde la solidaridad, hizo las cosas muy, muy bien dentro del campo, por momentos no jugando tan bien, por otras sí, pero bueno, como has dicho vos, siempre el piso está desde jugar al máximo y creo que lo hemos hecho de esa forma. ¿El objetivo es entrar en una copa? Sin duda, sin duda. Creo que es lo que queremos todos. Tenemos la mente puesta en eso, por eso estos tres puntos eran clave. Pudieron quedarse en casa y bueno, ahora nos queda mucho tiempo para ponernos en forma nuevamente y bueno, ir por todo, por esa meta. La última que te hago, ¿vas a firmar esta semana? No sé bien qué día, cuándo eso, pero nada, sé que falta poco, si Dios quiere. El club viene de unos días de muchas cosas, ¿no? Con lo de los cambios de técnico, con la venta de Costa. Entonces, bueno, nada, cuando de eso se calme todo un poco, seguro que bueno, que pase eso. Bueno, pero hay Rodri Rey para rato. Sí, sí, sí. Si Dios quiere y sale todo bien. Sí. Gracias. Gracias a vos, hasta luego. Si hay un penal para elegir para atajar, ¿es ese o no? Todavía no lo vi. A mí, visto, bueno, me gusta ver todo cuando llego a casa, pero sí, sabía que Milton patea muy, muy fuerte. Traté de ir lo más lejos que pude y con toda la fuerza y, gracias a Dios, se fue afuera. Hoy es el día del arquero. Atajás un penal, la gente te quiere. ¿Terminaste una gran noche?
Sí, obvio. Es casi como un autorregalo, ¿no? Bueno, déjame mandarle un feliz día a todos los que se paran ahí abajo de los tres palos, que no es fácil. Mañana firma Bacari. ¿Cuándo firma Rodrigo Rey? Ah, bueno, el cuándo no lo sé. Saben que el club viene de semanas de muchas cosas. Entonces, nada, ya veré, creo, después del receso pondremos una fecha ya cuando vuelva de mis vacaciones, más que seguro.